¿Qué decimos de esto, Víctor? Y no sé, que hemos encontrado, yo qué sé, 30, 40. Por lo menos 30 40 sábados los muertos. Sí, y boguita. También hemos encontrado mucha boguita. ¿Algún que otro doradillo? El malo ahí mostraba que tiene como un derrame en el cuerpo. Se muy bien, pero esto es de Santa Lucía. Allá hay otro. Están como inflados, están hinchados, ¿no? Es un rojo, un derrame. Pero está como un chavo, lo toca. Este parece que dice, como que están pesados, están, viste. Bueno, acá encontramos una tararira y fondeada. Que era lo que veníamos hablando con Luis. Veníamos hablando que encontrábamos sábalo y boga flotando. Y decíamos, esto afectará. Porque andaban rumores diciendo que solo afectaba a las bogas y a los sábalos, ese derrame que se ve ahí. Y veníamos diciendo, ¿y la tararira? ¿No se irá al fondo? Y bueno, acá encontramos, no sé si se va o no, pero acá encontramos una tararira muerta y con esos mismos síntomas de ese derrame que hay. Claro, que la verdad que encontramos dorado. Sí, lo dorado no lo vimos el derrame, pero ahí se ve el derrame. Mirá, Marta. Esto es de Santa Lucía. El derrame, bro. O sea que si la tararira se va, no la encontramos porque se va en el fondo, muerta. O sea, estamos en una situación bastante complicada y grave, ¿no? Es grave, porque hemos encontrado más de 30, 40 peces muertos. Y hemos encontrado cardúmenes todos desorientados. Bueno, espera, segundo nomás. Un segundo. Ya que me camino acá. Y levanto asquerosamente. Sí. ¿No? Otro muerto más. Y seguimos así, ¿no? Bueno. ¿Y los cardúmenes que están vivos, o los tocábamos con la caña y salían desorientados, que no, ya se estaban muriendo, ¿no? Y era obvio que estaban bastante comprometidos. Bueno, nos vamos.